Thank you.
Allá vamos. Todavía nada. Hola. ¿Entendiendo el idioma? ¡Aquí! ¡Hola! ¡Aquí, cazador! Tu reputación te precede, cazador. Supongo que ya sabrás por qué te he hecho venir. Sí, señor. ¿Las tierras prohibidas? Así es. Concretamente por el muchacho al que rescatamos cerca de allí. El acceso a esa región lleva más de 1000 años prohibido. Pensamos que estaba deshabitada. Cualquier vestigio de su antigua civilización ha pasado ya a la historia. Imagina nuestra sorpresa al encontrarnos al joven. Su clan se llama Los Vigilantes y dice que tienen una aldea en una tierra que creíamos abandonada. Ya han pasado varios años, pero la academia mantiene su escepticismo. ¿Esa aldea, hay pruebas de que exista? Nada concluyente, pero por la composición del colgante del chico, podría ser real. Y en cuanto a cómo lo rescatamos... ¿Señor? Parece ser que estaba escapando de un monstruo. Atacó su aldea y él huyó solo. Por desgracia, el túnel que le ayudó a escapar se derrumbó tras él. Le encontramos, lo trajimos y poco más. ¿Conocemos el estado de la aldea? No. ¿Y el del monstruo? Tampoco. Aunque los expertos dicen que podría ser un monstruo que creíamos muerto hace mucho. ¿Una especie extinta? Lo llaman el espectro blanco. El gremio nos ha autorizado a investigarlo y a rescatar a los vigilantes. Te he elegido para que lideres esta expedición. Gracias, señor. Pero no será fácil encontrar esa aldea. Necesitarás un guía adecuado. Y sobre eso, quiero encargarte otra cosa más. Hola, me llamo Alma. Vamos, no pasa nada. En cuanto veamos un buen lugar, echamos ancla y montamos el campamento. Y ahí empieza todo. ¡Esto va a ser genial! ¡Claro! ¡Miau! Espero que los encontremos. ¡Mirad! ¡Montura! ¿Lo alcanzas? Lo intentaré. ¡Yo también voy! No!
vamos. ¡Agarraos! ¡Tenemos que hacer algo! Estás a salvo. ¿Smolt? No, no pasa nada. Estás a salvo. Pues menos mal que aquí no vivía nada. Debe de ser un Wyvern. ¿Y Sai? Sigue en peligro. Isai, estábamos entrenando con los Sacred, pero llegó esa cosa. Y mi hermano, él... ¿Qué llegó? ¿Una de esas cosas que te perseguían? Tranquila. ¿Y tu hermano dónde está? Me dijo que huyera. Y él se quedó. Estará en apuros, ¿no? ¿Sabrías dónde está? La Sacred conoce el olor de Isai. Busquémoslo. Voy contigo. Los demás, id a montar el campamento. Muy bien. Avisad si queréis ayuda. Os dejaremos provisiones. Yo me ocuparé de estos dos. En marcha. ¡Ya voy! Por favor, llévalos hasta donde estéis ahí. Contamos contigo.
Ven conmigo, ¿vale? Tranquila, volvemos pronto. Vale. Vamos. ¡Tened mucho cuidado! ¡Lo tendremos! ¡Hasta pronto! Preparémonos, por si acaso. Sí. Es verdad. Si me permites algunas preguntas, puedo conocer mejor tus gustos y preferencias y así te ayudo a elegir el arma perfecta. ¿Cómo describirías tu estilo de lucha? ¿Y qué esperas? Si lo que más te importa es atacar, esta... Perfecto. Pues equípala y... Si quieres cambiar de arma, podemos volver al campamento. De acuerdo. Dejemos que el Sacred capte el olor. Vaya, los Sacred son listísimos. Si les das un olor, son capaces de seguirlo sin ayuda. ¡También son rápidos! ¿Habéis oído? Provenía de fuera.
llamar a la amenaza de inmediato. Curarme.
Ya es seguro. Venga. Gracias a los vientos. Permite que nos presentemos. Oye, somos... espera, un momento. ¿Habéis podido con él? No puede ser que... ¿Cómo lo has...? Tu hermana nos dijo que estabas en peligro. ¿Nona? ¿Dónde está? A salvo, tranquilo. Te llevaremos con ella, ¿vale? ¡Lo conseguisteis! ¡Qué criatura tan fascinante! ¿Os costó encontrarnos? Para nada, gracias a tu bengala. Debes ser Isaac. Por aquí, por favor. Vale. Bienvenidos. Hola, cazador. Oh, ¿ya de vuelta? ¡Qué bien! Tu hermana está allí. Está muy preocupada. Corre. Este lugar está bien protegido. Nada mal para ser un campamento provisional. Por aquí. Solo un vistazo. Ya, en serio. Solo tiene que descansar. Está bien. Pero necesitará para los que estamos bien preparados. ¡Nona! ¡Oh! ¡Isai! ¡Estás bien! Menos mal. ¿Lo ves? Está bien. Venga, aire. A vuestros puestos. No, os he dado antes las gracias. Todo ha pasado tan rápido que no sabía qué decir. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Soy Isai. Mi hermana y yo venimos de una aldea cercana. Yo soy Nona. Encantada. Yo soy Alma. Venimos en misión de búsqueda. Somos de un remoto lugar al oeste. ¿Dónde decías que está vuestra aldea? A poca distancia de aquí, en Sacred. Nona y yo vivimos allí con nuestra abuela. ¿No conoceréis por casualidad a la tribu de los vigilantes? ¿Vigilantes? No. ¿Qué va? Lo siento. No pasa nada. En realidad, estamos ayudando a este amigo a encontrar su hogar. Los suyos se hacen llamar los vigilantes. Los vigilantes, ¿eh? Lo siento. Es la primera vez que oigo ese nombre. Pero puede que nuestra anciana sepa algo. Gracias por dejarnos antes vuestro Sacred. Nos ayudaron mucho. ¿Los entrenáis en vuestra aldea? Sí. Los criamos desde el cascarón y los adiestramos. Y además nos hacen mucha compañía. Son inteligentísimos. Acudieron a ayudarnos sin dudarlo. ¿A que sí? Tienen un sexto sentido para el peligro. Y también reconocen olores. Pero cuesta controlarlos. No todo el mundo puede montarlos. Por ejemplo, esta fiera de aquí no deja que nadie se suba. Creo que es demasiado listo. Así que cuando te vi subirte a él, no podía dar crédito. Seguro que tienes un don.
¿Cómo acabasteis en aquella situación? Fue culpa mía. Me descuidé. Estaba enseñando a Nona a montar y el sapo gigante nos pilló desprevenidos. Le dije a Nona que huyera mientras yo lo distraía. Pero mi Sacred tropezó mientras escapábamos y caímos en la cueva. Por cierto, vosotros dos, ¿quiénes sois exactamente? Claro, seguro que os hemos sorprendido. Perdón por mi ignorancia, pero ¿esa especie de herramienta es vuestra? Nunca había visto a nadie usar algo así. En nuestra tierra, los especialistas las usan para proteger a los demás de criaturas enormes. Obviamente, a sabiendas de que jamás se usarán contra otras personas. Solo personas con un permiso especial pueden usarlas. ¿Herramientas? ¿Especialistas? ¿Permisos? Estoy perdido, pero me alegro de que estéis aquí. Mejor deja de hablar. Ocupémonos de esas heridas. ¿Y si vemos el campamento base? Hay avistamientos de Doshaguma confirmados aquí en los llanos. Son monstruos con muy mal genio. Puede que viajen en manada, así que nos han autorizado a neutralizarlos antes de que se descontrolen. El objetivo en el mapa. Dirígete hasta ese punto. Entendido. ¿Has elegido ya tus armas? Si no, puedes hacerlo en aquella tienda.
un envío de provisiones.